Señoras, ustedes son las que se ocupan de hacer la comida todos los días para los chicos, ¿es exacto? Sí, señor. Son 150 y pico de chicos. 159. ¿Es difícil para cocinar para tantos chicos o no? Un poco difícil. Las cantidades deben ser industriales. ¿A cuántos chicos tiene, por ejemplo, usted, señora? Yo tengo 75 en el comedor. ¿75 usted? Igual, más o menos. ¿Y usted tiene chicos suyos? Sí. ¿Cuántos? Yo tengo uno. ¿Uno? ¿Usted? Acá tengo tres. Tres. Y una nena en otro colegio, cuatro. ¿Usted que tiene uno, señora? ¿Cocinar para uno y para 75, qué tal? Es muy difícil, señora. Es muy difícil. ¿Y alcanza lo que se tiene o no? Y más o menos, nosotros procuramos hacer alcanzar lo que tenemos, ¿vio? A cada uno no es fácil. No es fácil. Tenemos más o menos, uno va midiendo, para que todos sean iguales, ¿vio? Lógico. Pero es muy difícil, estoy segura. ¿Hace cuánto tiempo que están acá ustedes? Un mes más o menos, de que empezaron acá. ¿Y cuáles son las necesidades básicas que tienen? Acá tenemos necesidad de una cocina, como comestible, cuestión de tazas, vajilla, toda una vajilla completa, porque es muy escasa. ¿Usted dónde vive, por ejemplo? En Avellaneda. En Avellaneda. ¿Y lo trae acá el chico? Sí, lo tengo el nene acá, y tengo otra nena también acá en el barrio, pero en otro colegio de niños. ¿No tiene otro colegio más cerca de su casa? Sí, pero como yo siempre trabajo por hora, trabajo en acá la capital, entonces, como acá es doble escolaridad, me conviene acá. Muy bien, muchísimas gracias. Señora, por ejemplo, hoy, ¿qué comieron los chicos al almuerzo? A ver, cuéntame. Hoy comieron fideos con manteca, porque estábamos proyectados a hacer tapadita rellena, pero por falta de gas, no sé, por falta de gas. Sí. ¿Porque no tienen gas? No, poco gas. Al mediodía, más o menos, desde las 11, bajó mucho el gas. ¿Y eso por qué? ¿No sabe usted qué pasa en el barrio o por qué? La verdad es que no se sabe, siempre hubo muy buen gas acá. ¿Y desde cuándo no hay? No, hace una semana, más o menos. ¿Una semana que le falta el gas? Sí, falta bastante el gas, ¿eh? ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo que venís a este colegio? Hace 7 años. 7 años. ¿Y vos? 3 años. ¿Por dónde vivís? En el barrio de San José. Que bastante sí. Lejos de acá, sí. Temperley. ¿Y por qué venís desde allá acá? Porque acá estamos todo el día y comemos y tomamos la leche. Ajá. ¿Y tu mamá trabaja? Sí. ¿Dónde? En la capital. ¿Por acá, cerca? En Retiro. Ajá. ¿Entonces ella te deja acá a la mañana cuando sí. viene? ¿Después te va a buscar? No, me deja de aquí. Yo soy irme sola. ¿Vos te vas solo? ¿Cuántos años tenés? 13. ¿No estamos seguros o estás por cumplir? ¿Eh? No. 12, bueno. ¿Y vos? ¿Tu mamá trabaja? Sí. ¿Sí? ¿Acá? ¿Cerca? Sí, cerca de acá. ¿Y por eso te trae? Sí. Sí, además que estoy todo el día. ¿Es por eso? ¿Porque cerca de tu casa no hay un colegio todo el día? No. ¿Son nada más que a la tarde o a la mañana? Sí. ¿Eh? ¿Y de qué trabaja tu mamá? De una tintorería trabaja. ¿Y ahora te vas a buscar a la tarde o te vas solo también? No, me voy solo. Muy bien, muchas gracias, chicos, ¿eh? Chao. Bueno.